próspero, tranquilo y rico en romance y tradición. Y allí, en un castillo señorial, vivía un encumbrado caballero viudo con su pequeña hija Cenicienta. Aunque él era un padre amable y cariñoso, que le daba a su hija toda clase de lujos y comodidades, sentía que le hacía falta el cariño de una madre. Y así pensando, volvió a casarse, eligiendo para su segunda esposa una viuda de buena familia con dos hijas de la misma edad que Cenicienta. Se llamaban Anastasia y Drisela. Pero con la repentina muerte del bondadoso padre de Cenicienta, la perversa madrastra demostró sus verdaderos sentimientos. Cruel y calculadora y celosa de los encantos de Cenicienta, se propuso no cejar hasta ver realizados los planes que tenía para el futuro de sus hijas. Y así, andando el tiempo, aquel castillo señorial empezó a quedar en ruinas. Toda la fortuna de la familia era derrochada en las dos egoístas hermanastras, mientras Cenicienta, humillada y maltratada, acabó por ser la sirvienta de su propia casa. A pesar de todo, Cenicienta seguía siempre amable y cariñosa, porque con cada nuevo amanecer, renacía en ella la esperanza de que algún día todos sus hermosos sueños se verían realizados.